en pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas, 91-593-8871. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Bueno, pues en un momentín vamos a mostrarles ese otro vídeo de un militante de boxeo, la verdad, supuestamente, que agrede a una persona, yo creo que es con una patada. Una patada, directamente. Y podemos comparar los dos vídeos. Pero vamos a ir pasando ya al tema de las primeras del PP. Percival, que esto sí te toca, te afecta. De lleno. Te hemos lleno puesto detrás, yo no sé si es tu opción favorita o no, echa un vistazo. Pues no, Soraya, yo ya he dicho abiertamente que voy a votar a Pablo, o sea que no, Soraya no es mi opción. ¿Eres compromisario? Sí. Vale. Yo soy afiliado del distrito de Salamanca, Madrid, donde lo son también Soraya y Pablo Casado. También es curioso que los dos candidatos sean de la misma sede. Nos presentamos 49 personas para ser compromisarios y hemos salido 7, o sea que estoy satisfecho. ¿Eres compromisario, Percival? Sí, 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 sí. Yo votaré. Yo soy uno de los 3.000 y pico estos 3.200. Que votaremos. De los electos, de la parte de electos, no de los sí, natos. Porque hay una parte que son natos por ser cargos, pues los senadores, los claro diputados y demás. O sea, entre los natos está la capa más regeneradora, ¿no? Está Javier Arenas y... Hay de todo. Pablo Casado es diputado. No sé si se entiende la ironía diputado en televisión, no sé si se entiende del todo, pero bueno, por si acaso lo subrayo. Pero Pablo ironía Casado es diputado nacional. Modo ironía. Que Javier Arenas, diputados, concejales, no, diputados, diputados y senadores. Javier Arenas es compromisario nato, no porque sea del aparato, sino porque es compromisario desde que nació. Por eso se le llama... ¿Compromisario o no? No, Esperanza no, no. Porque ni Soria, es nata. Soria ha sido elegido compromisario. Sí, Soria se ha presentado. Se ha presentado y ha sido elegido. Esperanza sí, sí. Y además no, ha sido no compromisario presentado elegido con mayor ¿puedo votación. ¿Puedo hacer una pregunta? Percival, sí, pero déjame que le pregunte, Percival. Sí, sí, que... Sinceramente, ¿quién crees? Las opciones ya no hay toda esa playa de que había de precandidatos, le llamaba así oficialmente, porque se supone que solamente son candidatos los que pasan de la votación de la militancia y pasan a la siguiente ronda, donde eligen los compromisarios. 3.200 personas, de los cuales 2.600 son como Percival, que han sido elegidos en una urna, vamos a decir que sin presiones, vamos a decir que libremente, venga, pulpo como animal de compañía, por enésima vez, tenemos una cantidad de pulpos últimamente en el plató que no vamos a caber. Y 500 y pico, 522 me parece que son directamente natos. Es decir, bueno, pues no sabemos si nacieron con ello diputados o se les dio... Diputados y senadores. Diputados y senadores, que pasan a ser compromisarios por el hecho de tener de otro ser cargo. Diputado o senador. Efectivamente. Bueno, pues todos ellos tienen que elegir en la segunda vuelta entre Soraya Sáenz de Santa María, la persona que tiene ahí detrás, en la imagen Percival, o Pablo Casado. Y te hago la pregunta directamente, Percival. ¿Cuál de los dos crees tú que va a salir? Pues ojalá te pudiese responder, Carlos. Yo francamente no lo sé. Ahora, sí que hay unas cuantas cosas que creo que hay que dejar claras, ¿no? Porque algunos ya, sobre todo del campo de Soraya, están diciendo, no, hay que respetar la primera vuelta y lo que se ha decidido en primera vuelta tiene que ir a misa.
Claro, entonces la pregunta es, ¿entonces por qué hay dos vueltas? ¿Te quiero pequeña, decir? Pequeña aclaración, Percival, sí, en la primera vuelta la que ha quedado primera ha sido ella. Sí, por 1.600 votos, ¿verdad? Con 3 puntos o 2 puntos de diferencia porcentuales, es decir, se puede decir que hay prácticamente un empate técnico y sobre todo que las reglas de cómo se iba a desarrollar esta elección estaban claras. Claro. Había una primera vuelta en la que votaban los militantes y una segunda vuelta en la que votan estos compromisarios. Si los compromisarios tienen que exclusivamente refrendar lo que se ha hecho en la primera vuelta, la pregunta es entonces ¿por qué hay una segunda vuelta? Mire, yo soy partidario de que en la segunda vuelta hubiesen votado todos los militantes también, es decir, en las votaciones a segunda vuelta, como ocurre en Francia, en las elecciones presidenciales o en las provinciales, votan los mismos en la primera y en la segunda ronda. Yo hubiese preferido que ocurriese eso. Ahora bien, sin gustarme estas reglas, es decir, son las un modelo, que hay. Un modelo francés de dos vueltas. De dos vueltas en las que voten los mismos. Precandidatos, salen elegidos dos y luego posteriormente claro. Los votantes se reagrupan. Es decir, exacto. De las dos opciones que sí. Pasan, pues en este caso serían los de Margallo, los de Elio Cabanés, los de José Ra, García Hernández y tal. Todos ellos habrían dicho, bueno, pues nosotros respaldamos PAS. A cualquiera el 60% y pico, o sea, Soraya 30 y algo... El resto suma 60 y pico, bueno, no pero quiero no decir... todo el resto esté en contra de Soraya tampoco. No te preocupes, no, que no, no, que no digo eso. No pero te, eso hace necesaria, no necesaria la segunda sí, vuelta. Que no digo que todos... No. Es, pero esa es la realidad es 30 y pico, 60 y pico. ¿Puedo hacer una pregunta? Entonces, 37 a 63, exactamente. Me gustaría saber, ¿el número de compromisarios es parejo o imparejo? ¿Ah? Es par o impar, dices. Sí, es par o impar. Es par. Empate, no, es importante, es importante porque yo recuerdo una asamblea de la CUP hace 2 añitos en la que hubo un empate. No nos compares con las asambleas de las CUP. Imaginemos, yo no tengo ninguna gana que haya empate porque estaré allí trabajando. Ya ha faltado decir que nosotros nos matamos con más estilo. Y quiero ir a la piscina, no me quiero quedar allí muchas horas, pero... No nos matamos. No, una pregunta obvia y no sé si puedes responderla. Te respondo rápido, Joan, lo busco. Una pregunta, no sé si puedes responderla porque eres parte implicada, pero tú que ¿crees de verdad que hay un número importante de compromisarios, digamos, sin el voto completamente condicionado? O sea, quiero decir, ¿tú crees de libres. Verdad que en el Congreso se va a poder decidir mediante debates y discursos? A tu pregunta, Joan, 3.134, par. Par. Bueno, pues puede haber un empate, pues, ¿eh? Cabe la posibilidad. No, esto me no es bastante remota. Esto no es, no es Cataluña, esto es un sitio democrático, bueno, más o menos. Es el PP, que bueno, a veces también... Dejad de tiraros pullas. Que en este caso, que parecéis una primaria del PP. Sí. Percival, adelante. Bueno, el moderador no se queda corto, tampoco. Yo nunca, ya lo sabes. Anda, que no nos conocemos. Pero vaya moderación. No escuches los yo pensé, de yo pensé, de hecho lo dije muchas veces, digo, joder, que no me llamen moderador, que me llamen conductor. Si lo tengo claro. Bueno, la pregunta era si se va a poder ejercer libremente el voto. Libre, sí. Bueno, a ver, aquí hay una cuestión clave, que es que el voto es clave, perdón, el voto es secreto. Es secreto. Y eso sí que eso condiciona una votación. O sea, yo te puedo decir, a ver, hay ejemplos muy interesantes de lo que ha pasado el jueves pasado. Mira, por ejemplo, Extremadura, el presidente de Extremadura se decanta públicamente por Cospedal y sin embargo las bases votan mayoritariamente a Pablo Casado. Es decir, que aunque el aparato, por llamarlo así, se posicionase de una manera, en la votación pasó otra, porque ahí también el voto fue secreto. Perdón, y el voto es secreto y no, supongo que al ser en el Congreso es físico, quiero decir, no habrá sí, una es modalidad, papeleta, es papeleta. No habrá otra modalidad de por correo no, que no. Sabes que se puede condicionar de acuerdo. No, es no, una no. Pregunta. Es urna y papeleta. Otro ejemplo muy interesante, Baleares. Ahí el presidente de Baleares no es que se decantase por una persona particular, pero, desde luego, no respaldó a Pablo Casado. Y, sin embargo, Pablo Casado ganó en Baleares, en Madrid, donde el presidente de la Comunidad de Madrid se decanta abiertamente por Cospedal y, sin embargo, gana Pablo Casado con el 54% de los votos. Es decir, que cuando el voto es secreto pueden ocurrir cosas no previstas. Entendido. ¿Compartes que como Galicia aporta 327 de esos... compromisarios, como sí. Hemos dicho, ¿es un número importante como para decantar la cosa? A ver, es importante por varias razones, por el número que acabas de decir y porque Núñez Feijóo sigue teniendo una autoridad moral en el Partido Popular que es seguramente la más elevada de todas. Que lo que diga va a misa. Es decir, hombre, tanto como ir a misa, pero bueno. No lo sé, pero que sí que tendrá peso, es así. Hasta ahora no se ha decantado por ningún candidato, llegado el momento, no sé si lo hará, pero es alguien a quien se escucha mucho en el PP. Pero, sí. Pero por añadir, sí, sí. Una cosa no, no, añadida, una pregunta, algo que ha pasado hoy y que creo que es importante resaltarlo. En una entrevista que concede Pablo Casado a ABC hoy, dice, tiene que haber un debate, yo pido que haya un debate entre los candidatos y esta tarde Soraya lo ha aceptado
y habrá un debate. Y yo creo que eso es una buena noticia. Es decir, que sí, así como en la primera parte no ha habido debate, algunos hemos querido que hubiese más debate de ideas, lo digo en primera persona, porque yo junto con José Manuel Bauzá, José Ramón Bauzá, quien fuera presidente de Baleares, hemos hecho un papel, una propuesta de regeneración liberal que hemos llamado para dar ideas al PP. En esta segunda parte, si puede haber un debate en el que se pueda confrontar a dos candidatos y que pueda confrontarse ideas, yo creo que esto va a enriquecer mucho más este proceso. Esas ideas, Percival, que de hecho se va a debatir y que además está centrando esta pre-campaña y campaña por parte de los candidatos del PP, es qué ha ocurrido precisamente con el 155, sí, con la aplicación del 155 en Cataluña. Tenemos ya ese vídeo de esa patada de un militante de Vox. Ya les adelanto que en estos momentos, lo pueden ver además en OK Diario, está saliendo otra noticia con vídeo incorporado que lo vamos a tener en unos momentos. Les leo el titular. Los CDR amenazan de muerte a Vox en Tarragona. Tenía ahí un campus de verano, un campus de trabajo. La frase literal es pim pam pum, que no quede ni uno. Esto está ocurriendo, ahí se ven en las imágenes, se ven furgonetas de los Mossos, se ve gente de los Mossos. Digo yo que los Mossos de Escuadra estarán tomando nota de lo que ocurre, porque claro, sí, teniendo en cuenta que los tienen ahí, que los pueden identificar, que las actuaciones policiales se graban, es bastante fácil actuar contra gente que directamente te dice a la cara pim pam pum, que no quede ni uno. Lenguaje que, por cierto, me recuerda muchísimo a la época de Ribatasuna. De la ETA, claro. Pim pam pum, que no quede ni uno. Pero vamos a ver ese vídeo, el que nos citaba Joan. Joan, te hago la misma propuesta que le hacía antes a Percival. Vamos a verlo, a ver si me lo podéis poner con el sonido suficiente, pero para que se escuche a Joan, que nos lo va comentando lo que va ocurriendo. Como veis, este hombre, el martes de esta semana pasada. Sí, el día previo al ingreso en el lunes de los presos, como veis, este hombre le estaba recriminando. Había una asamblea de independentistas a las puertas que hacían una cena a la fresca para esperar la llegada y le recriminaron a este hombre, un militante de Vox del Bages, que dejara de eliminar los símbolos que habían pintado la noche anterior. Y símbolos separatistas. Sí, la noche anterior, y le responde así. Hola. Responde con esta patada. La persona que está recriminando, no sé si le veremos o no, en OK Diario sacábamos las imágenes de la persona, una persona de unos 50 años, le quedó toda la cara ensangrentada, el labio abierto, y de hecho, si me podéis poner un momento estos últimos segundos que miramos, porque a ver si podemos repetir el vídeo, por favor. Y yo callo y se le escucha como gritaba de dolor el hombre. Que, a ver. Ahí se está viendo. Bueno, es desde el inicio, es decir, sí, cuando se acerca, sobre todo cuando esos pega, símbolos. Justo cuando le pega, los lazos y todo me pareció las... Sí, porque además lo estuvieron haciendo pacíficamente. La noche anterior estuvieron pintando pacíficamente, que a mí no me gusta que vayan pintando, porque hombre, cuando yo vaya a casa... Pintando pacíficamente se llama destrucción de mobiliario urbano. Sí, pero bueno. a mí no me gusta, pero bueno, es lo más esto que pueden hacer, ¿no? Es mejor eso que no que empiecen a... Hombre, ya, claro. Sí, pero no lo justifica. No, que no justifica. Mira, escucha... en absoluto, y evidentemente este comportamiento, esto no es... No es justificable, evidentemente. A ver si podemos tener de todas formas ese otro vídeo, porque lo que está ocurriendo hoy además ya es con un grupo organizado, es decir, los CDR, voy a leer la noticia, los CDR, para que ustedes hagan cargo, es la batasunización de todos estos movimientos golpistas, es decir, empezaron con los Arran, con los Andaban, y en estos momentos ya tienen una cosa que le llaman los Comités de Defensa de la República. Bueno, está copiada, incluso las propias siglas están copiadas de Cuba, que como todo el mundo sabe, es el emblema máximo de las democracias en todo el mundo, lo digo evidentemente con toda la ironía y con todo el pesar para los pobres cubanos que tienen que estar soportando una dictadura década tras década. Les leo la noticia. Pim pam pum, que no quede ni uno. Con estos gritos de amenaza de muerte fueron recibidos los miembros de Vox a la llegada a su campus de verano en Tarragona el pasado viernes. Tarragona, que por cierto además no tiene voto mayoritario separatista ni por lo más remoto. Pero bueno, como campan a sus anchas y nadie hace nada, pues hacen lo que les da la gana. Los autodenominados Comités de Defensa de la República, los CDR, han intentado boicotear el acto durante todo el fin de semana mediante cánticos, pirotecnia y hasta con una motosierra para conseguir acceder, supongo que cortando verjas o lo que fuese. Los radicales separatistas no han dudado en lanzar consignas amenazantes al más puro estilo del grupo terrorista ETA. Estoy leyendo la noticia. Según fuentes consultadas por OK Diario, los CDR intentaron desde un principio que el encuentro estival no se realizase. Bueno, esto es lo que considera esta gente que es democracia. Luego ellos dicen que es que a ellos se les coarta el derecho de no sé qué. No sabía yo que había un derecho a ir con motosierras diciendo consignas como, lanzando consignas como pim pam pum, que no quede ni uno. Una cosa, el agresor este al que hemos visto, yo lo he visto difícilmente, es un agresor, un delincuente, y espero que caiga la ley sobre él. Y dicho esto, hay una estrategia
intencionada, y esto no justifica a este agresor, hay una estrategia intencionada por parte del separatismo catalán de crear violencia en las calles. Es verdad, lógicamente, que la gente en las calles de Cataluña, como en el resto de España, es gente normal, y cuando gente, por cierto, mucha de esta que está apoyando al golpismo y destrozando el mobiliario urbano y ahuyentando a los turistas y haciendo las playas invivibles, lo están haciendo con una propaganda golpista que además es muy dañina. Cuando algunas personas que algunas personas tengan también pacíficamente que quitar lazos amarillos o quitar símbolos golpistas, se está produciendo por una razón evidente, porque no está haciendo su trabajo quien lo tiene que hacer, que es la policía urbana y los Mossos de Escuadra. Es decir, no están haciendo su trabajo intencionadamente, ¿para qué? Para que haya una presión sobre los ciudadanos no independentistas que se vean, por supuesto, intimidados ante la presión golpista, que eso es lo que representan los lazos amarillos, no es otra cosa que el apoyo a los golpistas. La violencia está siendo buscada, en mi opinión y en mi información, por los golpistas en Cataluña, y espero que no suceda, porque será utilizada políticamente. El 20 de septiembre, en Asedio de Economía, la violencia fue buscada intencionadamente por otros para justificar la rebelión, y el 1 de octubre, te aseguro... El 20 de septiembre, Joan. En el asedio a Economía. Sí, a ver, el asedio a Economía sucede por unos golpistas para intentar frenar una investigación judicial. ¿Estás acusando al juez Ramírez Suñer, juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, de hacer un acto para provocar? No estoy acusando a nadie. Porque estaban haciendo un registro judicial. No estoy acusando a nadie. Y la secretaria judicial tuvo que salir por el tejado escapando de rodillas. O sea, entonces, ¿quién es el que lo provocaba? Pero leamos bien lo que dijo la secretaria judicial, o escuchemos, que hay unos audios que mandó Trapero. Escuchemos el auto de procesamiento. La secretaria judicial pidió poder salir por arriba cuando por abajo era complicado. Dijo, prefiero salir por arriba. ¿Y eso te parece muy normal? No me parece normal, pero no había violencia en la calle en aquel momento. Por eso eligió salir por el tejado. No había violencia. Era, voy a mostrar en el iPad cómo quedaron los coches de la Guardia Civil, de los cuales, por cierto, se robaron los CEDME que estaban dentro. Pero esto se llevaron armamento. Pero esto ocurrió a partir de un momento en el que la actuación de la Guardia Civil empezaba a ser desproporcionada. Intentó que se pudiese hacer una actuación judicial. Qué mala es la Guardia Civil. No, pero ¿cómo va a ser desproporcionada? Si estaban rodeados el 1 de octubre, el 1 de octubre, yo estaba en Cataluña. Yo por la noche viajé a Madrid y padecía por poder volar. Pero durante el día yo estaba en Cataluña. Mi madre no iba a ir a votar, y fue a votar, y fue a votar que sí, iba a votar. Si votaba, votaba que no, y no iba a ir a votar ella. Y yo voté que sí, iba a votar en blanco. Yo estuve en los colegios. Y yo y también. Y la violencia se buscó. A ver, Joan, te lo reconocen los policías nacionales catalanes. Mira, Joan, no es verdad. Joan, yo estuve en esos colegios. No recuerdo ni uno en el que no me insultaran. O sea, yo iba buscando, yo, periodista, que voy a ver qué es lo que pasa, yo iba buscando, yo iba provocando. ¿Te eres conocido? Claro. ¡Ove, qué pecado! Es que se me ha ocurrido ser conocido y defender la cuestión. A ver, Joan, ya verás, en el Congreso de mi insultarán. Ya, pero vamos a hablar en serio, Joan. Yo soy una persona conocida por defender la Constitución. Ergo, no me puedo pasear un determinado día por Cataluña porque es que provoco, por defender la Constitución. Yo también les provoco ahora. Es que la degeneración... Pero, vamos a hablarlo en serio. Es que la degeneración... Vamos a hablarlo en serio. Es decir, si una persona es conocida por defender la Constitución y la unidad del país que está recogida en esa Constitución, no puede pasear porque, es más, es que está buscando que se la agreda, según esa versión. Hombre, es fuerte lo que acabas de decir. Es que, ¿qué insulto estás provocando? Pero es que, perdón... Bueno, si quieres te lo reproduzco, pero vamos, desde hijo de tal, pajarraco, corrupto, infecto... Por españolista, precisamente. Joan, perdona, tú eres una... Sé que eres una persona pacífica y razonable, etcétera, pero hay una cosa que yo vengo diciendo hace años y que es importante. Los políticos ejercen una pedagogía sobre la población porque tienen muchos medios para influir sobre ella. Y entonces la degeneración que el autoritarismo, el régimen autoritario nacionalista, ha creado en el ciudadano llega a tal punto que incluso un ciudadano pacífico, honrado y sensato como tú, dice o cree que es una provocación que una comisión judicial entre para hacer sus actuaciones y pretenda salir normalmente. O sea, perdona, yo creo que tú lo dices sinceramente, y yo creo que tú eres una víctima, y te lo digo con toda sinceridad y cariño, creo que eres una víctima de años de una pedagogía muy negativa del autoritarismo separatista. No, les he criticado mucho. No, ya lo sé, pero... Pero igual critico la actuación del 20 de septiembre. Si yo ya sé que les criticas mucho, y yo sé incluso que tienes problemas, lo sé, por disentir del golpismo más violento, radical y criminal, si lo sé, pero lo que te estoy diciendo es que tú eres una víctima, porque lo
lo que acabas de decir, madre, en ningún país de Europa Occidental se podría decir tranquilamente sin que cualquier ciudadano te dijera, oye, tú estás volado. Y sin embargo tú lo dices, que eres inteligente, y lo dices, ¿por qué lo dices? Porque llevas en una burbuja informativa y con una presión autoritaria durante muchos años y lo dices sinceramente. Sí, esa imagen, déjame que muestre, esa imagen, no, me parece para que lamentable. Nos va a coger la cámara en esa imagen momentos. Me parece lamentable. Estas imágenes son de lo que se pone en duda que fuese un acto violento. Esta... Pero la violencia ya ocurrió. Así quedaron los coches de la Guardia Civil. Pero ocurrió, Carlos, la violencia a partir de una. Por cierto, aquí, no sé si lo pueden ver, a ver si se puede acercar el que la cámara. Era la Guardia Civil. Aquí. Decir, en esta parte diciendo, de aquí, en esta parte de aquí, Carmen, que se ve. Que escuchadme un momentito, Carmen. Sí. Carmen, escúchame un momentito, por favor. En esta parte que se ve aquí, en esta parte es donde iban colgados los CEDME. CEDME preparados con una bocacha lanzapelotas. Los CEDME fueron robados, según se ha reconocido ya hasta judicialmente. Estas son algunas de las imágenes que se veían en aquel momento y de las actuaciones. Así quedaron los coches de la Guardia Civil, de la gente que tenía que proteger al personal judicial para que pudiese desarrollar una investigación judicial. O sea, a cualquiera que le expliques que se puede llegar a justificar esto... Que fueron a provocar, esto, acaba de decir. Esto es la esencia básica de un Estado de Derecho, es decir, ¿de que la justicia que, pueda es que investigar. Porque, Carmen, han habido muchas actuaciones en Cataluña policiales en los últimos meses que eran perfectamente, mira, que sobraban perfectamente. Estamos hablando de este de caso. Estamos hablando de esto. Aquí esta, has dicho que la policía, mira, la Guardia Civil fue a provocar. Uno. Voy a dar motivos. A ver si podemos. Financiera de la del Gobierno de España. Una intervención financiera de Montoro. ¿Y eso qué tiene que Montoro ver con la Guardia Civil? Cualquier información nada. Y en 24 horas la tenía en su despacho. ¿Y qué? Dos. Pides, mira, aquí se ve, Joan, la mandan. Aquí está, ¿tú crees que les iban a enviar? ¿Quién le iba a enviar la información? ¿Los que están con el puño en alto? ¿O la policía que tuvo que ponerse a cordonar lo poco que quedaba de los coches? Pero no conocen los funcionarios. Los mismos que según le están narrando. A ver, Joan, por favor, los mismos que según los propios autos y los escritos que está narrando el juzgado de instrucción número 13, el que llevó a cabo. Bueno, estas es que actuaciones, los mismos que están diciendo es que no les están absurda. Pasando la información. Pues claro. Esos mismos absurda. Funcionarios eran los que iban pero a pasar además, la información. Que se la pasen tremendo, a Montoro, además, perdón, dice que se la pasen es que a Montoro. Lo tremendo es que el 1 de octubre, es que el mismo 1 de octubre, es que se ha demostrado, no solo se ha demostrado que esos supuestos 1000 heridos no solo son una falsedad brutal, sino que es que está instada formalmente por la Generalidad de Cataluña, que ordenó que cualquier incidente que ocurriera ese día, es decir, cualquier persona que llegara con un ataque de ansiedad porque su hija había tenido un embarazo ectópico o había visto en televisión a alguien votando, fuera catalogado como una agresión por la Guardia Civil. Vamos a ver el vídeo de lo que ha pasado en el campus de verano, el campamento de verano de Vox en Tarragona. Atención. Pues se escucha perfectamente, dos cosas, se escucha perfectamente y se ve perfectamente a los Mossos no mover un milímetro, por cierto. Claro, porque colaboran por orden superior con el golpismo y con la intimidación. La intimidación individual ha funcionado en Cataluña muy bien, y no solo eso, ha funcionado incluso en colegios e institutos. Yo conozco desde hace muchísimos años, Joan, a personas que cuando llegaban, a jóvenes, a estudiantes, que cuando llegaban a institutos de Cataluña inmediatamente eran catalogados por si acaso no se separaran. La intimidación individual ha funcionado. ¿Y qué ocurre? Que ahora, cuando por primera vez durante muchos años hay personas que han decidido no solo ser libres, sino ejercer su libertad públicamente, les acusan con matarles. De Mossos hay de todo y... Yo también lo pienso. Yo fui el primero que el otro día, cuando lo visité el rey y Felipe a Girona, publiqué una noticia en OK Diario criticando la connivencia de un par de Mossos de Escuadra con los CDR, que directamente en un vídeo que les grabé les decían, oye, mira, poneros aquí y tal, que os dejaremos... Es decir, soy el primero que lo critico. Joan, una cosa, o sea, estamos viendo la furgoneta de los Mossos. Estamos viendo los Mossos mirando hacia el mismo público que está gritando una amenaza abierta y una amenaza de muerte. Vamos, o dentro de 5 minutos cruza la noticia de que los han empezado a identificar y que por lo tanto han empezado a acusar las respectivas denuncias.
o esto es gravísimo. No se descarta que eso ocurra y no, y ocurriría mañana. Es decir, no lo descarto. Asís, el martes, cuando hemos visto las imágenes de esa se les ve con los rostros tapados, yo creo, ¿no? Con lo cual, si no han procedido. Pero Joan, se ven rostros tapados, creo. Si no han procedido, por lo tanto, a identificarlos ahí, ya me dirás tú qué es lo que van a hacer. Mañana te lo diré. Va a pasar algo porque Vox va a poner una denuncia. Claro, Joan, lo que va a pasar. Un momento. El martes, cuando la agresión que hemos visto en Lledoners, había agentes de los Mossos d'Esquadra y habían 10 patrullas. Sí. Y no se identificó ni se detuvo al agresor en aquel momento. Se le detuvo el jueves por la mañana, cuando habían ingresado ya los presos en la prisión de Lledoners y cuando ya no había más manifestaciones. Claro. Los Mossos están actuando también, que ahí es donde creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no han actuado perfectamente en cada momento. Y no por órdenes no por decisión suya, sino por órdenes políticas, de apaciguar. Es decir, no es necesario actuar en caliente en ese momento. Les puede identificar mañana, porque si les identificas ahora va a ser peor. Cosa, pero si es que yo no me hables de los Mossos, porque todos sabemos que los policías autonómicos catalanes, la mayoría, son unas personas, como es lógico, si no estamos hablando de esto, lo que estamos hablando es de la gravedad de poner a una policía al servicio del golpismo en una ocasión. Al servicio de la intimidación. Los Mossos protegen la intimidación en las calles y a quien no protegen es a los que intentan desmontar esa intimidación de la manera en que pueden. Bueno, pues se nos ha colado este tema por la aparición de estos vídeos. Estábamos hablando de Pablo Casado, de las primarias, de Soraya Sáenz de Santamaría, el proceso de Congreso Extraordinario del Partido Popular, y tiene todo el sentido además que lo hayamos unido, porque vamos a escucharle a Pablo Casado precisamente hablar de no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho. Atención. Entonces, eso es lo importante ahora en el Partido Popular, volver a debatir de ideas. Yo quiero debatir de ideas, de principios, de valores. Quiero volver a plantear un partido que sea ganador sin depender de pactos, ni de mociones de censura, ni de bisagras. Y eso es lo que a mí me importa para el partido, porque para eso me he presentado a este Congreso. Yo no me he presentado ni para un cargo, ni para hacer lo mismo con los mismos. Y yo lo he dicho desde el principio, no he engañado absolutamente a nadie. Entonces, bueno, si alguien se ha presentado a este Congreso sencillamente para seguir en el poder o para mantener su estructura de poder, no es mi caso. En otras declaraciones él lo aclaró, bueno, y en este mismo acto lo aclaró también y lo ha dicho 800 millones de veces, que una de esas cosas que no se puede seguir haciendo, según el punto de vista de Pablo Casado, es anunciar un 155 para que acabe ocurriendo en Cataluña lo que estamos viendo. Ahora, evidentemente, es bajo gobierno del Partido Socialista, que evidentemente, después de lo que hemos visto, debería estar cursando ya otro 155, porque tiene a un presidente haciendo apología a un golpe de Estado, porque tiene utilizando recursos públicos para acudir masivamente a una prisión a decir que son buenísimos las personas que están ya con auto de procesamiento, no imputado, sino directamente en procesamiento ya por delito de malversación, de sedición, de rebelión. Pues muy al contrario, el lunes se le recibe en Moncloa con todas las cornetas mañana. Y las tal. Seguro que vamos a ver. Pero esto viene de una no aplicación de un 155. En condiciones que, por cierto, no se aplicó a TV3, no se aplicó en los colegios, no se aplicó correctamente a los Mossos porque quedaban todos ahí dentro. Porque el que lo va a recibir el lunes no quiso. Hizo mal el Partido Popular, que tenía que haber dicho, oye, vamos a ver, yo tengo la mayoría absoluta del Senado, tú no quieres la TV, tú no quieres tal, pues lo siento. Pues mucho. Te aguantas. Hizo mal el Partido se Popular, siente, el 20, se hace el que yo digo. El 25 de octubre del 2017, no hicieron mal, el Partido Popular hizo mal Carles Puigdemont, los dos, de no confiar en uno en el otro, cuando estaba intercediendo por medio Íñigo Urkullu, está intercediendo por medio Miquel Iceta, está intercediendo por medio muchas otras personas, Manuel Campo Vidal, en decir, bueno, nos damos un pequeño voto de confianza de 10 minutos unos a los otros para que se convocaran elecciones en aquel preciso momento y no... Bueno, me acabas de abrir, tenemos que ir a publicidad, pero les traduzco a mi lenguaje lo que acaba de decir Joan. Me desabrocho el cinturón y me bajo determinada parte, que así ustedes me perdonen la vida. Pero vamos a publicidad y continuamos con esto. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid.
Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas, 91-593-8871. Mercado Las Águilas, el mercado de toda la vida, ahora más cerca de ti. Más de 70 establecimientos. Máxima calidad. Los mejores profesionales. Trato cercano. El referente comercial de los vecinos del distrito de Latina. Parking gratuito para los clientes. Actividades navideñas. Show cooking. Y degustaciones gastronómicas. Mercado Las Águilas, siempre cerca de ti. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Pues vamos a ver, porque José María Aznar también hablaba precisamente de esta refundación que necesita el Partido Popular. Es el mismo término que ha utilizado, por cierto, Pablo Casado. Y decía abiertamente José María Aznar que el Partido Popular estaba en estos momentos en una fase de necesitar una refundación por haber olvidado esos principios, dentro de los cuales yo creo que la cuestión más llamativa y más polémica ha sido precisamente esa aplicación del 155 y una negociación que se ha realizado para lograr los presupuestos y mantenerse en el gobierno con PNV, con grandísimo coste de dinero, grandísimo coste de dinero. Y por el otro lado, una negociación de una cosa que directamente se la bautizó como la Operación Diálogo, en la cual estuvo Soraya Sáenz de Santamaría comandándola con el señor Junqueras, se reunió dos veces, etcétera, bueno, y que directamente formaba parte de una escenografía de negociación con los nacionalistas catalanes. Vamos a ver a José María Aznar. Yo quiero decir que mi posición sigue siendo la misma y mi idea sigue siendo la misma. Es absolutamente indispensable la refundación del centro-derecha en España. Es absolutamente, por consiguiente, indispensable la refundación del Partido Popular. La situación en España es lo suficientemente grave y delicada para que los candidatos que van a competir en este Congreso pues sean muy conscientes de la situación y sepan que España necesita probablemente más que nunca un espacio de centro-derecha y un Partido Popular integrado, fuerte, con capacidad de no solamente desafiar los riesgos que el país tiene por delante, sino que con capacidad de enfrentarse a las mayores amenazas que tenemos. Esas eran las palabras de José María Aznar. ¿Creéis que el Partido Popular va a encontrar el camino con uno, con otro, de esa refundación, que va a salir fuerte de este proceso, que va a poder plantar cara a los desafíos que hay? Porque yo creo que ya es obvio que el Partido Socialista, lógicamente, ha pactado con los separatistas y ha pactado con Podemos para algo, y que evidentemente le van a pedir ese precio, y que evidentemente yo no sé hasta qué nivel, yo no sé hasta qué grado, pero que va a ceder y va a regalar parte de esas peticiones, yo creo que empieza a ser ya más que obvio. Así es. Bueno, no hay pactos que posibiliten llegar a un buen fin. Quiero decir, en una frase que hoy repetía, creo, Germán Terés, pero yo la dije muy parecida en un programa hace muy poco, con Pablo Casado puede salir mal, pero con Soraya Sáenz de Santamaría no puede salir bien. Quiero decir, o sea, en este momento sencillamente hace falta plantear cuáles son los debates que precisa resolver los problemas que tienen los españoles. Y el problema del Partido Popular no es que hubiera adoptado unas u otras posturas, sino que sencillamente había excluido, las había abandonado. Había excluido, sí, pero que había excluido la posibilidad de debatir,
sobre ellas. El problema no es que hubiera optado una postura sobre el aborto, sobre la ley memoria histórica, sobre los impuestos, sobre cualquier tema capital, sobre el propio proceso golpista catalán. El problema no es que hubiera optado una postura equivocada o errónea, más moderada o más extremista, sino que había excluido directamente toda posibilidad de debatirlo, tanto dentro del seno del Partido Popular como fuera. Pues yo insisto, yo creo que para mí la palabra es abandonar. O sea, yo creo que se había abandonado absolutamente muchos de los principios, y yo creo que Pablo Casado, yo no sé si se cumplirá lo de Germán, que puede salir mejor o peor. Yo digo que de lo que he oído, no sé lo que oiremos en ese debate que nos dices, pero yo de lo que he oído, el que tiene las ideas muy claras sobre lo que ha abandonado el PP y hay que recuperar, que es donde se ha perdido el votante del Partido Popular, o sea, todo el voto, los 3 millones y pico de votantes que se han ido del PP, que ya no votan al PP, son los que hay que recuperar con los principios del Partido Popular. Y yo eso se lo he oído a Pablo Casado. O sea, ¿y eso qué significa? Significa España, la familia, bajar impuestos, recortar, o sea, gasto superfluo. Las víctimas del terrorismo, las generales de la ley de toda la vida del Partido Popular. Recuperar las generales de la ley. Y yo eso se lo he oído a Pablo Casado. Vamos a ver en ese debate qué dice a todo eso la señora Soraya, que ahora parece que no ha estado nunca en el partido. Bueno, efectivamente, el Partido Popular ha perdido 3 millones de votantes en los últimos 6 años y, si me apuras, incluso en los últimos 2 o 3 años. Y parte de esa pérdida de los votantes, yo creo que está basada en lo que decía Asís, que es la incomprensión. Es decir, puede ser que haya un buen argumento para haber aplicado el 155 como se hizo, pero lo cierto es que no se ha entendido. Y es tan así que 2 de los 3 grandes candidatos a estas elecciones internas, como han sido Pablo Casado y María Dolores de Cospedal, ella habiendo sido ministra de Defensa, los dos han dicho que ellos no hubiesen aplicado 150 como lo hicieron. Por ejemplo, que hubiesen intervenido la televisión, la TV3. Entonces, claro, cuando hay tal discrepancia dentro, incluso en el corazón del gobierno de la nación, y que con posiciones tan enfrentadas, pues claro, no me extraña que genere incomprensión y que haya muchas personas que hayan visto otras opciones. Que habéis subido impuestos en vez de bajarlos, abandonado todo el terreno que tiene que ver con la familia, con los principios, las víctimas del terrorismo, pero vamos a ver, que no es una... Que habéis abandonado vuestro ideario. Eso es lo que pone encima de la mesa, y no Pablo, habéis sabido explicar además lo que habéis hecho, que algunas cosas, incluso podría decir que algunas no las habéis hecho mal, habéis hecho bien la gestión, ni siquiera habéis vendido lo que habéis hecho bien. Claro, pero es que eso, o sea, ¿de quién es culpa? Eso es culpa de Pablo Casado, que era el vicesecretario de Comunicación del PP. El gobierno tenía un portavoz y tenía una... El gobierno tiene que explicar y vender las cosas... Vamos a dejar hablar. El gobierno tiene que explicar y vender las cosas desde un punto... hasta un punto, es decir, y a partir de ese punto, ¿vale? El marketing político, que el PSOE ahora lo está haciendo muy bien, lo tiene que hacer el partido. Y eso dependía única y exclusivamente de Pablo Casado, que es el vicesecretario de Comunicación. Eso implicaría que lo único que ha faltado ha sido comunicación. O sea, cuando tú aplicas un 155 como se ha aplicado, escondiendo porque se negaba abiertamente que hubiese un adoctrinamiento generalizado, es que esto lo ha hecho el ministro de Educación. Es que Méndez Vigo se ha negado a reconocer que había un adoctrinamiento generalizado. Cuando el número de colegios en estos momentos, si no te vas a un trilingüe pagado a plomo, es decir, traducido, para familias que tengan 2 hijos, a 10.000 por niño. 10.000 y 10.000, 20.000. Que usted tiene en Cataluña y tiene 3 hijos, 10.000, 10.000, más 10.000. 30.000 euros pagados. O estabas dispuesto a tener eso para poderlo pagar en educación privada, en un colegio privado, o tu hijo en Cataluña, el número de centros escolares en los cuales puede ser educado en español es 0. 0. 0. O sea, no estoy redondeando, no estoy simplificando, no. El número de centros escolares en todo Cataluña es 0, literalmente. Pero dejadme terminar. Cuando tú aplicas un 155 así, cuando tú lo aplicas sin entrar en los colegios, sin entrar en los mossos, sin entrar en que los empresarios puedan etiquetar en lo que les dé la santísima gana, pero ¿quién es un poder público, un poder político para decirte en qué tienes que etiquetar tú los bollos que vas a vender en tu panadería? Nos hemos vuelto todos locos, literalmente. Bueno, si tú no haces eso, no es un problema.
problema de comunicación. Cuando tú dejas a las familias sin darles un solo euro en ayudas, no es un problema de comunicación. Cuando tú te olvidas de las víctimas del terrorismo, no es un problema de comunicación. Cuando tú sueltas a Bolinaga, no es un problema de comunicación. Cuando tú no mueves ni un milímetro por frenar la inaplicación de la doctrina Parot y empiezas a ver salir no solamente a etarras asesinos, sino a pederastas, a violadores, etcétera, saliendo por las calles y no mueves un milímetro, no es un problema de comunicación. Por lo tanto, no es un problema de la vicesecretaría de comunicación, es un problema de concepción del gobierno. Cuando tú te olvidas de bajar impuestos después de haber prometido que ibas a bajar impuestos, se llama robo y engaño de votos. Y eso no es un problema de comunicación, es un problema de quién comandaba el gobierno. Yo sé que no hay mucha gente que se atreva a decir esto, me da olímpicamente lo mismo, o sea, es lo que es, y es tan obvio que son las verdades de perogrullo. O sea, el Partido Popular no ha perdido los votos por un problema de comunicación que se repite como si fuese un mantra, los ha perdido por una desconexión absoluta con aquellos que tenemos unos principios liberales conservadores y que mirábamos por la ventana un gobierno y no reconocíamos nada. Ha llegado el PSOE y no solo no los ha bajado, sino que te está diciendo que te va a subir impuestos. Joan, que no estoy hablando... ¿Cuándo se podían bajar esos impuestos? Que no se podían bajar con crecimientos del 3% y con creación de empleo de 600.000 empleos por año. ¿Y cuándo se van a poder bajar? Que te lo diga Madrid, si se puede o no se puede, en la Comunidad de Madrid, ¿qué han hecho? Bajar los impuestos sistemáticamente. Es una opción política estatalista. Y es una decisión política, gastar menos en otras cosas y bajarle a la gente los impuestos. Y respecto a los millones de votos perdidos. Que al final recaudas más, Joan. Si es que se recauda más... Si tú yo bajas los impuestos, pero estamos viendo cómo el PSOE, que se ha demostrado que es liberal, los de bajarlos no los está bajando. Dicho eso, lo van a subir todavía más. Por eso mismo. Oye, fíjate, en el año 2007, deuda sobre PIB, 35,6%. En estos momentos, 98,8%. Vamos a ver, bueno, pero es que hay una parte... llegar a cero, como sí, ha dicho Madrid, no, vamos a ver, hay una parte que puedes decir, venga, estaba justificado porque evidentemente no vas a dejar que las empresas que tenían facturas con las administraciones públicas no cobrasen. Vale, 30 y pico mil millones. Hay una parte que puedes decidir que, oye, hay que respaldarlo para que los bancos no quiebren, lo mejor dicho, las cajas de ahorros llenas de políticos hasta el tuétano. Desde el cimiento hasta el tuétano. Bueno, pues puedes decir, venga, hacía falta una parte, vale, 40.000 millones. Oye, voy por 70 y pico mil millones. ¿Dónde está el resto del incremento de la deuda? Es que en esta última etapa de gobierno hemos pasado del 60 y pico al 98. Es que nos hemos echado en la mochila 250.000 millones y de ellos 210.000 millones han ido a sanear, entre comillas, a rescatar a las muy quebradas comunidades autónomas y ayuntamientos. Es que ya está bien. Es que ya está bien. Que me da lo mismo el color, de verdad, Joan. Que es que, no, yo, que son del Estado. Que, son de que yo no distingo ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni Vox, que me importa un soberano comino. Yo lo único que distingo es que el dinero sale de este bolsillo y de este, y no sé para qué. Y no veo más que cargos colocados en las comunidades autónomas y más que cargos colocados en los ayuntamientos. Y lo único que veo, y lo que sé, es que hay un montón de cargos de partido ocultados dentro de esas administraciones territoriales. Y yo digo, ¿realmente eso no se podía quitar y bajar impuestos para que se creasen más empresas, más empleo, tuviésemos más poder adquisitivo, nuestras familias puedan estar enviando a sus hijos al extranjero, reforzar tu sistema educativo, atraer compañías tecnológicas, desarrollar polos de crecimiento reales? ¿No se podía hacer eso? Claro que se podía. Es que, de hecho, eso es lo que prometió el Partido Popular. Cuando tú no haces eso, repito, no es un problema de comunicación, es un problema de acción. De Estado de todos los partidos de no tocarlo, es decir, cuando hablamos de pactos de Estado, en eso sí que hay uno, que es no toquemos nuestros asesores, nuestros coches, nuestras cosas. Con el tema de los votos perdidos, yo ahí discrepo, no es que el PP haya perdido 3 millones de votos, que si miramos los datos de hace 5 años con los de ahora, evidentemente que no están, ¿no? Pero es que en estos 5 años han aparecido nuevas fuerzas políticas, es igual que con el PSOE. Joan, si por la frustración, no hubiese aparecido, pues esos votos estarían allí mismo. Seguramente nos hubiéramos movido, pues 100.000, 200.000 a por debajo. Pero ¿por qué das por hecho que Ciudadanos, por el hecho de ser Ciudadanos, tendría 2 millones de votos de robados al PP? Pero a lo si mejor no además, se los hubiera robado. Es que el ejemplo es perfecto, si de Ciudadanos. Hubiera Ciudadanos quedado en 5 escaños. Ciudadanos nace como un partido socialista. Es que Ciudadanos nace como un partido socialista. Y cuando ve que se le está viniendo el voto del PP, de repente se transforma en liberal, porque ve que es que está recibiendo los votos que se están yendo del PP. Yo creo que es evidente, y te lo dice alguien que vive en Madrid, que es concejal en Madrid, y que en su entorno lo ha visto, como gente que tradicionalmente votaba al PP, de repente ha considerado que la mejor opción es el Ciudadanos. Y en gran medida, pues por esto que estamos hablando ahora en esta tertulia, porque no entienden las decisiones que ha tomado el gobierno del PP, que van diametralmente en contra de sus esencias ideológicas. Sí, claro. Y esto, por volver al marco del debate que nos trae aquí, y esto es precisamente, y creo yo que es un ejercicio muy
muy sano que se está haciendo dentro del PP, el marco de la votación que se va a producir en el Congreso del PP dentro de 2 semanas. Claro. Es decir, tenemos a la vicerresponsable de esta política frente a una persona que está diciendo vamos a volver a las esencias que siempre hemos tenido el PP y que no hemos respetado en este tiempo del gobierno. Esa es la confrontación. Si me dejas resumirlo en un muy rápido, que quiero que hablemos económico del país es que hay que bajar impuestos para que la economía vaya mejor. Y sin embargo, la portavoz de Economía del PP en el Congreso, una de las portavoces, proclamó que ahora lo que había que hacer es que la economía fuera mejor para poder bajar impuestos. Ese cambio sutil pero completo en la concepción económica del PP debería haber supuesto por lo menos un debate ideológico y explicarle a los militantes que si ahora no somos liberales conservadores, sino que somos socialdemócratas, pues que somos eso y que haya otro partido liberal conservador. Hay alguien que yo no sé muy bien cómo se define, porque ellos se califican de socialdemócratas, luego pactan con golpistas, pactan con nacionalistas, estoy hablando del Partido Socialista, y parece que su único punto ideológico es vivo obsesionado por Franco. Me levanto y veo Franco. Me acuesto y veo Franco. Junto las letras de la sopa y se me junta la palabra Franco. Bueno, vamos a escucharles porque son ellos, más todos los amigos estos con los cuales han formado gobierno. Vamos a escuchar primero a Alberto Garzón, luego vamos a escuchar a ese insigne intelectual llamado Pablo Iglesias. Es surrealista. Creo que nadie en Alemania que se sienta demócrata se imaginaría un ducado de Hitler. Creo que es obvio que aquí en nuestro país hay enormes deficiencias producto de no haber roto del todo con la dictadura, y una de esas deficiencias pues son de carácter simbólico. Desde luego hay otras, pero una de carácter simbólico es el hecho de que siga existiendo el ducado de Franco, que además pues el gobierno haya, en este caso el gobierno anterior, haya facilitado que se pudiera conceder, y al mismo tiempo pues el hecho de que lo veamos en el BOE implica que nosotros le pedimos al gobierno de España que actúe de forma inmediata para que pues esto sea corregido. Este hombre, que es un político que cambió un partido por un sillón, toda una proeza la de este señor, la verdad, traicionó a todo su partido para verse él incrustado. Era tan social que decidió que a sus propios compañeros los traicionaba para meterse dentro de otro aspirante a gobierno, que era el de Podemos. Pero es que este señor habla de esto, o sea, yo puedo hablar de las dictaduras, porque yo como liberal no es que nos respalde, es que abomino cualquier dictadura, pero es que este señor defiende las dictaduras comunistas. Entonces, a ver si tiene las narices este señor de decir exactamente lo mismo de Cuba. A ver si tiene las narices de decir exactamente lo mismo de Venezuela. A ver si tiene las narices de decirlo. A ver si tiene las narices de criticar a todos los que en su partido han estado defendiendo las dictaduras criminales comunistas. A ver si tiene las narices de decirlo. Vamos a escuchar a otro, Pablo Iglesias, vamos de intelectuales hoy. Los gobiernos con familias no pactan. Yo creo que es sensato que la familia del dictador se haga cargo de los restos, que esos restos tengan un tratamiento decoroso, como corresponde a los restos de cualquier fallecido, y que la familia sea tratada con respeto. Lo que está claro es que no puede existir en un país democrático un monumento a un dictador. Imagínense ustedes lo que representaría en Alemania un monumento a Hitler y los restos de Hitler que pudieran ser honrados por neonazis todos los años. Esto es lo que pasa en España con el Valle de los Caídos. Este señor se califica como leninista amable. Imagínense ustedes lo que ocurriría si hubiese una momia de Lenin venerada. Anda, si existe. Pero no le escucharán a este señor decir absolutamente nada del régimen soviético. Yo no sé a qué grado de cinismo y de pensarse que somos imbéciles se puede llegar. O sea, estos señores veneran una momia de un dictador asesino, que encima fabricó y construyó un régimen que fue y continuó matando gente, exportando su sistema, bueno, exportando no, invadiendo. Este señor que dice, habla del derecho a decidir. Bueno, la URSS se fabricó en base a invadir territorios e implantarles una dictadura, hasta conseguir la bonita cifra de más de 100 millones de muertes. Pero también hay quien venera aquí a otro dictador que mató a gente como es Franco. Es decir... pero nos va a dar lecciones este señor. No las puede dar. En todo caso, en Alemania... y os lo dije a alguien que en los últimos meses ha pasado muchas semanas allí persiguiendo a otro ilustre español de pro como es Carles Puigdemont, no puedes entrar ni al Twitter ni a la página web de la Fundación Francisco Franco por apología del franquismo. Está prohibido legalmente. Es decir, en Alemania. En España no. En España le subvencionamos. En España subvencionamos. Una mentira repetida mil veces no es verdad. No existe subvención a la Fundación Francisco Franco desde hace más de 15 años. Exenciones
para programas educativos. Bueno, ya acabas de retirar. Pero que educa a la Fundación Francisco Franco. Vamos a ver, ya acabas de retirar la falsedad que acabas de decir. No existe ninguna subvención a la Fundación Franco. Una exención. No existe. Ya me parece una subvención. Pero dicho esto, ¿en qué momento el Parlamento nazi, en qué momento votó una ley que proclamaba la libertad de partidos políticos y las elecciones libres con todos los partidos políticos, incluido el comunista? ¿En qué momento lo hizo el Parlamento nazi? En ninguno, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque en España, que hubo una guerra civil entre dos bandos totalitarios, ambos dos, hubo una evolución enorme que acabó, poco a poco, en una evolución de la sociedad, acabó en una sociedad abierta y preparada para la democracia en el año 75, tan preparada que el Parlamento franquista, los diputados franquistas, votaron una ley de reforma política conforme a la cual se celebraron elecciones generales en las que participaron el Partido Comunista de España, el Partido Socialista, UCD, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy largo de hablar, pero lo que viene a decir es que sencillamente es una tontería histórica, una inmoralidad y una vergüenza decir que es comparable un monumento a Hitler con un monumento a un dictador como Franco. Hoy mismo la Fundación Nacional Francisco Franco, creo que ha hecho un comunicado, no sé exactamente qué ha hecho, en la que recordaba que la monarquía viene del franquismo, que viene gracias al franquismo. Tú asumes a la Fundación Francisco Franco para tus argumentos. Gracias a que hubo una transición no nos volvimos a matar. Ahora vamos a pedir que hubiese una segunda guerra civil. Hay que eliminar la transición. No, una segunda transición. Pero ¿hubo elecciones democráticas o no? Bueno, que ya, a lo mejor te estamos todos equivocados. No hubo elecciones democráticas. Yo no había nacido, es decir. ¿Pero y qué? Pero tú estabas en la luna cuando se llegó a la luna, ¿no? ¿Verdad? Y se llegó a la luna, ¿no? También lo pongo en duda. ¿Quién fue el presidente del gobierno democrático que pactó con Santiago Carrillo, etcétera, etcétera? El que era ministro secretario general del movimiento. ¿Cómo fue eso posible? Pues porque la sociedad española se reconcilió y evolucionó durante los años 40, 50 y 60, y España, en el año 75, era un país ya en lo que... ¿Sabes qué le faltaba para la democracia? Elecciones libres y reforma de los partidos. Bueno, Carlos, mencionabas a la momia de Franco. Bueno, pues resulta que el tercer teniente... La momia de Lenin. Resulta que tenemos un tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de la capital de España, llamado Manifiedo Valiente, que tiene un póster de Lenin en su despacho, porque es alguien que admira la figura de Lenin. Y además esta persona es la responsable de los derechos humanos, Toma Guasa, del Ayuntamiento de Madrid, y el responsable de la memoria histórica. Entonces, no solamente hay que juzgar las declaraciones que hacen estas personas que quieren darnos lecciones de moral, sino hay que ver también cómo aplican ellos sus criterios cuando gobiernan. Y eso lo estamos viendo en el Ayuntamiento de Madrid. Y tenemos un ejemplo perfecto en las últimas semanas, que es este memorial a los fusilados por el franquismo en los años de la posguerra civil en España, donde Carmena quiere incluir a 300 chequistas y seguramente más responsables directos del asesinato de personas durante el periodo de la Guerra Civil, de entre el 36 y el 39, en el Ayuntamiento, en la Ciudad de Madrid. Es decir, que estos quieren honrar la memoria de asesinos, porque después fueron víctimas del franquismo. Bueno, ¿es esa la memoria histórica que queremos para España? ¿Es esa la memoria histórica que nos están intentando imponer estos comunistas o populistas comunistas y que debemos aceptar en España? Por supuesto que no. Tenemos que luchar contra eso. Esta no es la historia de España, no es la historia de unos buenos comunistas contra unos malos franquistas. Y mientras nos quieran imponer esta visión, desde luego será una forma de enfrentarnos entre españoles, y es exactamente lo que tenemos que evitar. Quiero poner un último vídeo, que es lo que nos va a dar tiempo a hacer un pequeño comentario, porque no quiero que nos vayamos sin dedicarle unas frases a un señor que se llama Baltasar Garzón, y que él suelta lo siguiente, atención. Informes que posibilitan y viabilizan esa exhumación, y sobre todo hay una razón, además de legal, ética y moral, ¿no? Que el dictador esté en el mismo lugar en que están las víctimas, no lo entiende nadie que sepa algo de lo que es el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia. No debería de tener más importancia que un simple traslado de restos mortales hasta donde la familia diga, pero desde luego no debe de seguir allí, porque es algo que ofende permanentemente a las víctimas.
En 5 o 10 segundos, simplemente le lanzo una pregunta. ¿Alguna vez usted, Baltasar Garzón, ha defendido que no estén los etarras en los mismos cementerios que sus víctimas? Nunca, ¿verdad? Bueno, pues acabo el programa. Que vaya tomando tiempo para responder. Porque me parece increíble. ¿Alguna vez usted se ha preocupado por eso? Si le parece un argumento tan de perogrullo y de tanto peso, ¿nos va a decir en algún momento de su existencia qué hacen los etarras? Por cierto, algunos en cementerios y otros conviviendo en los mismos bloques que las víctimas. Víctimas que han tenido que ver cómo se mataba a su marido, a sus hijos, conviviendo en un bajo con un señor que monta una cristalería y era el mismo etarra que había asesinado a parte de su familia. Seguro que usted se va a dedicar en cuerpo y alma el próximo mes a buscar una respuesta a ello. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos tenemos que marchar. Ya saben, de lunes a viernes el programa Los Intocables con Javier Algarra y los domingos, como siempre, aquí estaremos para hacer un programa donde se cuentan cosas que en otros sitios pues no se escuchan. ¿Qué le vamos a hacer? Ya saben, hasta entonces, domingo a las 10 con nosotros, a levantar España.